JPL TV, televisão local de Miraflores. El fin de semana de 27 y 28 de junio tuvo lugar la velada 2014 de la Asociación de Vecinos El Pinar. Televisión local de Miraflor, JPL TV Sevilla, estuvo ahí y hablamos con su presidente, Paco Herrera, un granadino hace más de 40 años en Sevilla, por amor. Bueno, estamos con Paco Herrera, presidente de la Asociación de Vecinos de El Pinar. Buenas tardes. Buenas tardes. Y yo empezaría mismo por ahí. Asociación de Vecinos de El Pinar. ¿Esto qué es? Pues muy sencillo, porque cuando se construyó la barriada, el que construyó la barriada, que era Ramiro Lao, lo único que puso en el barrio fueron muchos pinos. Ya se han ido secando y quedan muy pocos. Y por ese motivo se le puso Asociación de Vecinos El Pinar, de pino. ¿Y concretamente, destina, cuál es el objetivo de esta asociación? El objetivo de esta asociación, acaparar o la gente mayor jubilada que se sienta aquí a gusto. Ese es el motivo nada más. Porque si viene una mañana aquí, verás que esto está lleno, esto se hace pequeño ya. Y toda la gente que viene son jubilados y aquí se encuentran como en su casa, porque ellos me lo dicen a mí, se encuentran como en su casa, de verdad. Hay personas que se les fallece la mujer y encuentran aquí un consuelo. Luego nosotros nos intentamos apoyarlo, intentamos darle cariño, que se sientan aquí a gusto en su casa. Y a mí me lo dicen, oye, yo vengo aquí y los hijos de algunos vienen y me dicen, es verdad, mi padre dice que allí se encuentra como en su casa. Y es verdad, aquí se encuentra muy a gusto, muy bien. Y sé que para eso tienen varias actividades a lo largo del año. Sí, claro, celebramos Carnaval y Día de Andalucía el día 28 de febrero, eso todos los años. Yo contrato una charanga, que lo paga la asociación, y luego se disfrazan pues, casi todos los niños del barrio y las personas mayores. Traigo un castillo hinchable aquí también gratuito, y luego damos garbanzos con menudo y cerveza gratis para todo el que viene. Bueno, gratis, perdón. Lo dábamos gratis. Lo que pasa es que observamos un año que dándolo gratis había gente que le daba vergüenza acercarse gratis y otros que abusaban y dejaban ahí los platos enteros de garbanzo y de cerveza. ¿Y qué hemos hecho? Ponerlo todo a 50 céntimos. 50 céntimos un plato de garbanzo y 50 céntimos la cerveza. Así la gente sabe más, aprovecha más lo que se le da, que ya me ha dado regalado, ya sabe que lo ha comprado y si tiene que comerse dos platos, pero se lo come entero, no lo deja por ahí tirado como lo encontrábamos antes tirado. Ese ha sido el motivo de cobrar 50 céntimos por cada cosa, porque la verdad que si no los cobrara da igual, porque la asociación, gracias bueno, a la administración que llevamos y cómo la llevamos, siempre hay dinero para subvencionar y pagar todo esto para la gente que viene aquí. Entre esas organizaciones y esas actividades tenéis la velada. Ahí hemos estado nosotros este fin de semana, esa es la base de este reportaje. No fue la primera vez, ¿no? No, llevamos ya estos antiguos presidentes, la hicieron, luego se cortó un año, no sé qué problema hubo, y luego desde que estoy yo aquí, que ya voy casi para seis años, ya se ha hecho todos los años seguidos. No hemos fallado ni un año. ¿Este año cómo lo ha visto? ¿Fue diferente de los años? No, ¿más gente, menos gente? No, este año el viernes yo vi la misma gente que el año pasado. Y el sábado también, yo la veo bien de gente, acude bastante gente. ¿Sabes lo que pasa? Acude más gente de los barrios de aquí de alrededor que de lo que es la barriada en sí de Campos de Soria. Que Campos de Soria realmente es la que celebra la vela, Asociación de Vecinos Campos de Soria. Porque esta asociación es de la barriada Campos de Soria. La hicimos, se hizo, gracias a un presidente que hubo, que fue al ayuntamiento, este terreno era nuestro, nos permitió hacer la asociación y el dinero que costó esto lo costearon casi todos los vecinos de Campos de Soria. Quiere decir que esto lo hizo Campos de Soria y la asociación de Campos de Soria. Por ese mismo motivo, perdón,
Por ese mismo motivo, todo el que vive en los campos de Soria es socio por derecho propio. El que viene de fuera paga 3,50 al mes, que es lo que se paga aquí, 3,50 cada mes, para poder participar en todos los eventos, en lo que hay aquí, en todo, todo lo que él quiera. Y los del barrio también pagan, pero pagan 50 céntimos por piso, es lo que pagan. Quiere decir que de aquí, del barrio, entran todos los meses en la asociación 348 euros, porque hay 696 pisos, más lo que cogemos de 80 o 90 socios que hay aquí, más como cedemos el salón ahí también, ese salón, también vamos recaudando. Por eso siempre tenemos dinero para hacer mucho actividad y evento y todo eso. Volviendo a vela de este fin de semana, ¿ha venido una o dos orquestas? Una que es la que me manda el distrito, Macarena, que el viernes me manda ese trío. Y todo lo que ocurre el sábado, eso ya lo paga, bueno, y parte del viernes también, pero la orquesta que viene el sábado la paga ya la Asociación de Vecinos y Campos de Soria. Hemos estado ahí, hemos sido testigos de algunas particularidades interesantes, como por ejemplo la presentación de unas alumnas de una profesora de baile que, según pienso, funciona en la asociación. Son de una asociación de Sevilla Este, que yo prácticamente no las conozco, nada más que la misma chica que había aquí me dijo: oye, ¿pueden actuar en la vela la Asociación de Vecinos Sevilla Este? Digo, sí. Me sorprendió porque yo creí que iban a actuar 5, 6 o 7, pero es que actuaron, por lo menos venían 20 o 30 personas, actuaron todas, pero que no sé, sé que es la Asociación de Vecinos Andalucía Sevilla Este. Esa es la escuela que actuó. ¿Eso fue el viernes? El viernes, eso fue el viernes. Y el sábado hemos tenido las alumnas de la profesora Beatriz que funciona aquí. Exacto, funciona aquí. Nos ha faltado también Carmen Mora, que Carmen Mora también da clase aquí de Sevilla, que ya es una mujer mayor, y esa era bailadora con Lola Flores, Pepe Pinto, con toda esta, ya es muy mayor, con toda esta gente de famosa de... O sea, que las clases de baile hacen parte del grupo del conjunto de actividades que tenéis. Sí, sí. El lunes está Carmen Mora, martes está Beatriz dando clase, el miércoles vuelve a estar Carmen Mora, el jueves Beatriz, y el viernes hay un grupo de campanilleros también aquí dando clases, y que ellos dan clase aquí, y todo el que quiera apuntarse ahí con ellos es gratuita la clase. Hay mucha gente apuntada. Sí, llevan aquí un mes y ahí se juntan 20 o 30 personas ya, ahí cantando campanilleros, cosas de Semana Santa, de ir detrás de un paso cantándole una música muy bonita, muy bonita. Pero que yo no la entiendo. Yo no... Por eso se puede concluir que el propósito de la vela fue conseguir este año una vez más. Sí. ¿Y el año que viene? El año que viene, vamos a ver, porque el año que viene quiero empezar a prepararla desde el 1 de enero, porque quiero traer algo importante aquí del barrio. No lo voy a decir para que no, pero quiero traer algo importante que el barrio se quede. Y quiero prepararla desde el lunes, porque lo que quiero traer hay que comunicárselo a las personas con 6 o 7 meses o 8 de antelación, porque son gente que tienen compromisos, viven en Madrid, otro vive en Barcelona, pero son gente que han estado aquí en el barrio y son importantes. Entonces, pedirles que vinieran aquí el sábado por la noche y se dieran una vuelta, subieran al escenario, dijeran algo del barrio, algo, es que esa idea la he visto yo, que la han hecho en una barriada de aquí de Sevilla, acerca de su eminencia. ¿Y sabes lo que han hecho? Han traído a todos los artistas y famosos que han nacido en el barrio. Y han llevado juntado a 10 o 12 personas que son famosos. Y lo han tenido el sábado, le han dado una copita, han charlado un rato, y me gustó esa idea aquí. Y poco más o menos por ahí van los tiros, que a lo mejor no puedo porque es muy complicado. Pero ahí está en el aire. Para terminar, yo quería hacer dos cuestiones que no tienen que ver directamente con lo que hemos hablado. Primero, sobre usted, Paco Herrera, presidente de la asociación, persona que yo sé que es de Granada. Presidente de la Asociación de Vecinos y presidente de la Intercomunidad de Campos de Soria, de las dos que soy, porque aquí hay dos cuentas. Antes esto estaba todo unido, el dinero que se recaudaba iba todo en una misma cuenta. Y ahora, para que no hubiera malos pensamientos, ni la gente dice, mira, el dinero del banco se lo gasta en la asociación. Entonces, hemos separado la intercomunidad en una cuenta y la asociación en otra.
el dinero que se coge de la intercomunidad va para la intercomunidad. Y lo de la asociación, que yo lo buscamos aquí con esto, va para la asociación. Quiere decir que de aquí no se gasta un duro en la asociación, claro, que sea de la intercomunidad. Lo único que se gasta es lo que te comentaba antes, los 50 céntimos que salen por vecino para mantener esto, porque si aquí no hubiera socios, pues esto habría que mantenerlo, pagar luz, pagar varias cosas. Entonces, por ese motivo se ha hecho eso. Pero lo que me estaba preguntando, sí, usted, tanto cuanto yo sepa, es de Granada. ¿Cómo de Granada? Una persona de Granada aquí en Sevilla y totalmente inserida en la sociedad. Porque conocí a una chica muy guapa, y me enamoró y vivía en Barcelona entonces. Y esa chica pues me trajo aquí. Y es la que, sí, llevo ya 45 años con ella, que los cumplí el día de la noche del pescadito. Que fue la noche que la conocí, y celebramos el pescadito aquí también por la noche, y le regalé una placa y un trozo de... que me gustaría que la viera, y un trozo de papel que me dio ella con su dirección, y hace 45 años lo tenía en la cartera, y ese mismo me lo han puesto en la placa. Y le pongo la placa, Rocío, bonito, hace 45 años que te conocí, bendito sea alguien que te emocionó con ella. Se comprende. Carrera, muchas gracias por estos minutos y estamos completamente a vuestra disposición para todo lo que sea divulgación de vuestras actividades. Vale. Muchas gracias, buenas tardes.
JPL TV. Estamos donde tenemos que estar.